Dame un permisito que de inmediato nos tenemos que trasladar a la participación del Foro Político de Alto Nivel de la ONU. Ya está interviniendo nuestro ministro Carlos Alvarado. Allí lo tienen. La República Bolivariana de Venezuela valora y felicita los esfuerzos del ECOSOC y su Foro Político de Alto Nivel en avanzar en acciones concretas para enfrentar los inmensos desafíos que ha impuesto la COVID-19 a la humanidad. En medio de gran incertidumbre y escenarios cambiantes, resulta vital que se genere conciencia sobre los desequilibrios e inequidades que esta emergencia ha creado sobre las relaciones sociales y entre países del norte y el sur, para así evitar resultados aún más devastadores. Venezuela enfrenta hoy dos pandemias, la de la COVID-19 y la generada por las criminales medidas coercitivas unilaterales impuestas a nuestro pueblo por el gobierno estadounidense. Nos referimos a las mal llamadas sanciones, que en los actuales tiempos de pandemia deben ser completa e inmediatamente levantadas, pues son la antítesis de la solidaridad y la cooperación que debería privar y constituyen una verdadera violación al derecho a la salud de los venezolanos, por las dificultades que impone para el acceso a nuestros recursos bloqueados en la banca internacional y la adquisición de insumos y vacunas para atender la pandemia y para consolidar los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de los ODS. Aún en medio de ese panorama complejo, hemos implementado un Plan Nacional de Prevención y Atención contra la COVID-19 de alcance nacional dirigido a todos los sectores sociales con atención especial a los más vulnerables y priorizados, e incluyendo medidas masivas de mitigación y control, atención hospitalaria y vacunación progresiva de manera gratuita. Todo esto con el apoyo invaluable de países como Cuba, China, Rusia, Irán, entre otros, y la cooperación de la OPS y el Sistema de Naciones Unidas y algunas organizaciones internacionales como la Cruz Roja. Actualmente nuestro país atraviesa la segunda ola de la pandemia, la cual es atendida con un programa audaz, flexible y adaptado a la realidad nacional, que junto a la conciencia y solidaridad de nuestro pueblo nos brinda una mayor capacidad que la de hace un año en materia de atención sanitaria, procurando al mismo tiempo una reactivación segura de la economía, consolidando el Plan Nacional de Vacunación a toda la geografía nacional y avanzando en la implementación de la Agenda 2030. Señor Presidente, alcanzar los ODS es una aspiración a la que las Naciones Unidas no debemos renunciar. El liderazgo de la OMS para enfrentar la COVID-19 constituye un ejemplo histórico que debemos continuar respaldando. Es además una demostración primaria de que el multilateralismo es la única y mejor opción para abordar problemas globales, por encima de enfoques políticos aislacionistas y los monopolios de algunas farmacéuticas que han conducido al fracaso. Finalmente, en nombre del presidente Nicolás Maduro, expresamos la firme decisión del gobierno y pueblo venezolanos en seguir cooperando con los esfuerzos internacionales para derrotar la pandemia y ratificamos nuestra llamada a todas las vacunas. Solo con unidad, solidaridad y coherencia global podemos juntos vencer la COVID-19 y crear un futuro más resiliente para toda la humanidad. Muchísimas gracias.